Bueno, hoy graduamos a 118 gestores de buen servicio para o con el objetivo de mejorar el servicio en la terminal. Creemos que la modernización del terminal debe comenzar con la gente, debe comenzar con las personas que de una u otra manera le prestan el servicio al turista. El que vende la taquilla, el que vende el taxista, el carro maletero, el almohabanero y aún el tintero. Yo siempre he dicho, el gerente de la terminal no lo ve nadie, no lo ve ningún turista, ningún pasajero. Entonces creemos nosotros que esto lo necesitábamos, capacitarlos en servicio al cliente, en cultura ciudadana, en inglés y en turismo. ¿Por qué en turismo? Me preguntan algunos. Porque necesitamos con los taxistas empezar a vender nuestro territorio. Gerente, ¿se va a repetir, se va a profundizar más estas capacitaciones? ¿Va a haber otra segunda fase? Sí, nosotros creemos que este es el inicio. No con una capacitación de 2 meses se va a mejorar totalmente el servicio. Creemos que tenemos un rezago importante frente a las otras terminales de Colombia y frente a las terminales del mundo, pero este es el inicio de la mejora del servicio de la terminal de transporte Miguel Mesa Valera. Va un balance sobre la gestión. Hemos visto muchos cambios, no solamente infraestructura, sino también en lo personal del equipo de trabajo. La apuesta es clara. Para que Valledupar avance, tenemos que hacerlo de la mano de la gente. Hoy puedo anunciarle a toda la ciudadanía que iniciamos la construcción de la sala de abordaje, va a ser la segunda del país, la primera en la costa, que pudimos recuperar un parqueadero municipal que nadie daba un peso por él, que esos eran hechos, presuntos hechos de corrupción diario, pudimos organizar la casa, pudimos mejorar la condición de los trabajadores. Creemos nosotros que aquí lo que falta es seguir mejorando. Una sectorial que indiscutiblemente se destaca entre otras. ¿Cuál es ha sido el éxito, gerente? Confiar en Dios. Creemos que cuando Dios está en nuestros corazones, la idea es hacerlo bien y los resultados tienen que mostrarse. Y hay algo que es muy importante, hacer las cosas bien no es una obligación, es una decisión. Y para yo poder ser un buen gerente, primero debo ser un buen ciudadano. Me decía esas palabras Evelio Daza que nunca se me han olvidado, que para poder ser un buen gerente me toca ser un buen ciudadano iniciando por ese proceso. Se acerca el Festival Vallenato. ¿Cuál es el mensaje que ya le da a todos aquellos usuarios del terminal? Esta pregunta me da la oportunidad de decirle a todos los vallenatos que esta es nuestra fiesta. La fiesta más importante de nosotros los vallenatos es esta. Vamos a recibir, entre llegando y saliendo, más de 100.000 personas en la terminal de transporte. Nos preparamos. Yo me posesioné el 13 de enero del 2016 y el día siguiente, el 14, empezamos esta capacitación esperando esta visita. Esperando la visita del turista, no solo de Semana Santa, que subimos un 24%, sino de Festival Vallenato, que es nuestra fiesta. Creemos nosotros que esta es la prueba de fuego de todas estas capacitaciones, de todos estos 2 meses, para que el ciudadano, el turista, tenga una experiencia. Yo he creído que aparte de nosotros vender un servicio, lo que nosotros vendemos es una experiencia. Y afortunadamente tenemos un gran equipo y estoy muy contento por eso.